local. Con Rodrigo. A ver, los cinco de la visita. La visita juega con el 4, Raimundo Legaria. El 7, Nicolás Correnti. El 10, Salvador Gileto. Sí. El número 14, Sebastián Porta. Y el número 15, Juan Wall. Pone todo, ¿no? Pone toda la carne en el asador. Urgidos los dos por una victoria, ¿eh? Claro, pero, a ver, el equipo de Sunchales para tratar de lograr clasificar lo más alto posible para definir de local. ¿Siempre? Claro, claro, claro. En la serie de playoff. Sí, señor. Bueno, y Central necesita la victoria. Central necesita una victoria imperiosa para tratar de meterse en mitad de tabla. Claro. En mitad de tabla. Bien. Rodrigo, en un ratito, atenti, que empieza en un ratito el primer cuarto. Ya nos estamos preparando, ahí está el saludo de los protagonistas con las autoridades del partido. ¿Cuántos grados de calor cuando venías para acá, Luis? No lo sé, pero hoy llegamos a 40 grados 6. ¿Y de sensación térmica? No, estaba en esa porque la humedad era del 36%. Ah, estaba tranqui. Estaba tranqui. Pero insoportable. Ah, no, tremendo. Alta dosaje de humedad, baja presión. Estaba ahí. 1005, me parece, 1006 estaba. Muy bien, se viene. Arranca. Siempre arranca. Con bujías Hechter para nafteros y gasoleros de la Casa del Automotor. Por Radio Ciudad y Canal 2 de Gigacom. Irá la Americana al aire. En marcha el partido. Central San Javier Unión de Sunchales. Ya sabemos los puntos que cansan. Peranzino, Porta, Wall. Perioti, Porchieto, Gileto, Correnti, Legaria y el mismo Zurbera. No es que juegan todos, pero son nombres importantes. Primera pelota del partido ya en posesión del equipo de Unión de Sunchales con la marca de Britos. Está maniobrando la jugaron para que la tenga Legaria. Fuera de zona restrictiva, lo marca Duval. Lo cortinaban, ahora la tiró alta. Pisó raya final el hombre de Unión de Sunchales y habrá salida para Central San Javier. Primeros escarceos del partido, Luisito. Bueno fue la marca de Central en este caso en el primer ataque de la visita. Vamos a ver ahora Central en ataque. Está saliendo Central en ataque, como dijo Verón. Tiene la pelota, Alejo Brito la dejó para que la domine finalmente ahora Duval, que alargó para Tiesos, que la jugó para Brito, que la entregó para que la se dé vuelta y la venga a buscar Faber. La pelota rebotó en el soporte y le queda la respuesta. El partido está 0-0, 9-21, 9-20 para el final del primer cuarto. Ahí está maniobrando el número 7, Correnti. La tiró allá lejos, debajo de las tablas. Buscaba para darse vuelta, Porta. Para dos, doble de Unión de Sunchales. Doble de la Casa del Automotor para Corben. Todo en accesorios, tren delantero. Viene, le sacó la primera falta, se sonríe Legaria. Cuando dominaba la pelota el número 10, Lorca, que venía para la zona. Los primeros dos puntos fueron de Juan Wall, que es tiene casi 1.90 m y lo está marcando Lorca. Sí, totalmente. Me parece que allí la marca. Ahí vino la pelota para que la tenga y la dejen atrás para que iba a tirar de tres. No se anima, ahora se mandó a Valdo Tiesos. Vino al fondo de la cancha, se va a elevar debajo del sexto. Doble de Central. El partido está 2-2. Faltan 8.45, 8.44, 8.43 para el final de este que es el primer cuarto. Usted vive por Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Correnti la jugó para Legaria, se elevó para tres, marró. La baja de una nube la tiene Osvaldo Tiesos. Deberán batallar mucho más Tiesos y Faber porque Saquito está por 15 días fuera del rectángulo. Tiene la pelota. Ahí la dejaron para que la domine Faber, que había recibido de Lorca. Se metió puerta de atrás. Lo marcaron, lo taparon. Se la ganó bien Wall. Y está saliendo rápidamente Correnti en transición. Vino para la conversión. Golazo. Doble de Unión de Sunchales para poner el partido ahora 4-2. Faltan 8 minutos, 5 segundos. Para el final del primer cuarto, Verón. En los dos intentones de Faber frente a Porta, en uno se quedó corto y en este lo taparon. Vino para muy buena asistencia Legaria la segunda, ¿eh? Sí, señor. Venía muy buena la asistencia de Lorca, lo dejaba solo a Tiesos debajo de las tablas y cometió la segunda infracción, el número 4 en Legaria. Es un detalle, habrá que ver cómo se desarrolla el partido con Legaria. Es un jugador de Liga Nacional, vasta experiencia, pero bueno. Aquí se acumuló la segunda. Poste alto, ahora la dejó afuera para que la tenga Brito. Central y la Americana jugando con Duval. Duval se la jugó a zona 2. Osvaldo Tiesos vendrá con la marca de Gileto, la deja afuera. Iba a tirar Faber, no se animó, ahora sí se animó, tiró. La pelota rebota
No había tenido confianza, tiró casi por compromiso. Correnti, que se viene solo contra el mundo, la dejó para Gileto. Bandeja lo erró. Solo Gileto, creo que sobró la situación. Increíble. Se pierde el doble para Unión de Sunchales, que gana todo esto 4-2. Faltan 7:26 para el final del primer cuarto. Radio Ciudad, canal 2 de Gigacom. Ahí está maniobrando Duval. Se vino a zona de carga, se metió a la puerta de atrás. El lanzamiento, pelota por el fondo. La gana Legaria, la juega con Wall rápidamente. Está saliendo para la corrida de Correnti. Doble ahora. Ahora sí. Antes había ganado el número 14. Porta se la dio a Wall y finalmente vino la conversión. Sí, señor, rápido en contraataque el equipo sunchalense. Ahí está el lanzamiento de Lorca para dos, rebota la pelota. Cuatro hombres de Unión de Sunchales fueron a buscar el rebote. Claro, tirás y no hay nadie para el rebote. Es lo que le está pasando a Central últimamente. Eso es falta de juego colectivo. Sí, señor, ahí la dejaron para que se dé vuelta y se meta por debajo de las tablas. Porta doble otra vez, imparable. El número 14 en los primeros instantes del partido. Gana Unión de Sunchales 8-2. Lo que es el efecto clásico derrota, Y por eso yo decía que los dirigentes demoran tanto un refuerzo, como si los clásicos no importaran. La baja de una nube y la tiene Osvaldo Tiesos. Digo por la cantidad de público que se vino, ¿no? Ahí está Osvaldo en suspensión para doble. Doble de Central, paso por la carpeta, Diego. Agencia 2 de Abril, Kini 6, Loto, Brinco, Quinielas, todos los juegos. Hipólito Yrigoyen 2300. Una jornada tremenda de calor en toda la, en todo el país, pero hablamos por lo que nos pasa aquí, ¿no? Viene la pelota de Gileto para Correnti, la cambió costado, Porta solo, tablero, doble. ¡Qué golazo, ambiental! Juega golazo. Unión de Sunchales, doble golazo. Juega Unión, mira atentamente Central. ¡Qué jugada que hicieron, por Dios! Espectadores todos. Ahí está maniobrando por la pelota, la tiene Lorca, Mago. Le iba a tirar de tres, busca receptor, la dejó para Britos. Ahí está, ya ganando 10-4. Britos se elevó para tres. Feísimo lanzamiento, raro en Britos, ¿no? Ahora va larga, en transición, solito, doble y falta. Innecesaria, mirá cómo recrimina Alejo Britos a sus compañeros. La cuestión es que pierde 12-4 y tiene un lanzamiento para completar jugada de tres puntos. Y hay minuto pedido por el banco de Unión de Sunchales. Sí, le hizo gol al último punto, ¿no? El número 15. Diga que el técnico de Sunchales le pide los minutos para el técnico de Central, ¿no? No, pidió el técnico de Central. Ah, porque me dijo de Sunchales. De Sunchales marcó el árbitro. No. No, porque si no tenía explicación. No. Lo pidió sí, Manuel Sánchez. Aparte ellos están tranquilos, están ganando 12-4. Claro, no. ¿Qué van a pedir minutos, no? Manuel Sánchez. Pero bueno, así están las cosas. Paso por la carpeta otra vez. Alto Bazar, el más amplio stock, precios y calidad. Atendemos tarjetas de crédito. Alto Bazar, viste tu hogar. Una más. Despensa y Vinoteca Juan de Juan Buccelli. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 2428. Bueno, los goleadores hasta aquí en Central, los cuatro puntos lo hizo Tiesos en casi 5 minutos de juego, 4 puntos Central. El equipo visitante ya lleva 12, 6 de Juan Wall, 4 de Sebastián Porta y 2 de Nicolás Correnti. Todo doble, nada de triple, nada de simple. Muy rápido, muy efectivo de contragolpe, pelota que... Y no hay oposición tampoco, ¿no? No hay oposición, no hay una marca férrea. No, pero es que la mayoría de los puntos, René, fueron de contragolpe. Por eso, pero aparte se ve desbordado en eso también Central. También. Todos miran. Bueno, irá a completar la jugada el número 15, Wall, jugada de 3 puntos, gana 12-4, faltan 5:30 para el final del primer cuarto. Irá Wall para el lanzamiento, entonces, complementario, sí, simple, simplemente calidad. La casa del automotor para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1, está saliendo, tiene la pelota Faber. Fuera de la zona y nadie se muestra. Y domina Osvaldo Tiesos, la entregó para Duval. Cancino el andar de Central. Ahí está. Se metió Lorca poste alto, vino por la puerta de atrás. La dejó afuera. Osvaldo iba a tirar de tres. Amagó para tres. La pelota rebota. Con comodidad gana Unión en todos los sectores del rectángulo. Está saliendo el número 7, Correnti, rápidamente. El balón vino para Gileto. Gileto la dejó para que se dé vuelta y venga con el lanzamiento. No lo para nadie. Doble de Wall. Otra vez, 9 puntos. ¡Qué jugador, Bueno, y el técnico central mira el piso. ¿Qué mira? ¿Qué está mirando el piso? Bueno, ahí está. Debería mirar el partido y a ver qué puede hacer. Tiene la pelota y la domina Osvaldo Tiesos. Pierde 15-4 en un ratito Central. Vino Osvaldo
para dos, tiró, marró, recupera, hace la vuelta, recupera otra vez. Segunda etapa, dos tapas consecutivas contra Faber, que estaba solo contra el mundo por otra parte. Lo tapó, Porta, dos. Sí. Esta es la tercera etapa. Viene el balón, el gigante Porta. Y una nueva falta. A ver, ¿a quién se la cobran? Da toda la sensación que Alejo Brito. Sí, ¿no? Señor, la segunda de Brito. Y la segunda. Paso por la carpeta, Diego. Distribuidora Cacho de Carlos Kogel, novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313, teléfono 424-007. Bueno, ahí está maniobrando Gileto, Gileto la dejó para que juegue otra vez y la tenga Wall, se da vuelta. Doble, es que no hay oposición de Central. Lo marcan nomás, lo miran y igual, y el 11 puntos. Y el técnico de Central le reclama a los árbitros. Ahí está, falta que lo cometieron a Lorca. A todo esto, el partido está 17-4 y lo manda Sauco a la cancha. Así es, se viene Sauco a la cancha con la número 6. Veremos quién se retira. A descansar Duval con la 9. No te sirve un técnico porfiado, ¿no? Porque lo tienes al pibe y ya se va. Logró lo que quería, se va a ir Pagani. Pero ni aún a falta de jugadores lo pone, ¿no? Es una cosa, realmente es increíble que en Central el técnico sea más dueño que la propia institución. Es increíble, ¿no? Pero bueno, vendrá el primer lanzamiento encestado de Lorca, vendrá la segunda posibilidad para el número 10. Mira fijamente el sexto, manos arriba, la pelota bordea, pegó y salió 17-5. En 6 minutos le metieron 17 puntos a Central. Esto me exime de cualquier comentario. Ahí se va a venir Gileto, se da vuelta, lanzamiento para dos, doble y falta. Central no para a nadie, no marcan a nadie y encima convierten con falta. O sea, la falta no niegan ni siquiera el doble. Dos puntos para Gileto, la primera falta para Martín Sau. Pasó por la carpeta, Diego. Gama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe, teléfono 424-113. Es increíble, el técnico de Central sigue peleando con el árbitro allá. Y la verdad que el árbitro no ha tenido nada que ver, ¿no? Ahí vino la pelota para Faber. Domina Faber, la cambió para Brito. Se mete puerta de atrás, la dejó afuera. Deportivo Osvaldo Tiesos, solo contra el mundo. Creo que le metían un manotazo a la pasada. Siga, siga. Antideportiva. De Sauco. De Sauco. A ver. Sí, de Sauco. Va a marcar. Yo creo que era Lorca, por eso me dio toda la sensación. Porque efectivamente es de Lorca. Bueno, 20-15 en 6 minutos y medio. ¿Qué me dice? Que está perdiendo bien. No resiste análisis. No. Está perdiendo bien Central. No. Viene Gileto. Para completar jugada de 3 puntos. No, cierto que era. No fue doble. Ahí va el primero. Sí, simple de Gileto. Segunda posibilidad para el número 10 de Unión. Ahí va manos arriba. Rebota. Y habrá reposición por la antideportiva. Pasó por la carpeta, Diego. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas, grabado de cristales, Núñez y Burges 2153-156-18897 el celular. Está el número 3 en la cancha, Penancino, caminó, pegame el grito, ahí está saliendo Central desde el fondo. Y ya hoy cometió la falta a Lorca. Sí. La primera. Sí, señor. Ahí está saliendo Lorca. Por calle Central, la dejó costado, domina Britos para que la reciba Osvaldo Tiesos. Lorca la dejó para Jonathan Faber, va a venir a zona de carga. Ahí está para darse vuelta, Jonathan en suspensión, doble de Central. No hay nada, le dice al árbitro, a Tesoro, como diciendo no me cobras nada y no hubo nada. No hubo nada, las otras tres fueron tapa. 21-7, tablero del partido. Ahí está maniobrando Corrente y la dejó costado, la cambiaron. ¿Quién lo para? Otra vez afuera para el lanzamiento perimetral, golazo, triple espectacular del número 13, Penancino. Sí, señor. Para poner el partido 24-7. La jugaron cerca del aro con Porta, lo siguieron todos a Porta, la sacó afuera, tiraron de tres. En 7 minutos y media le sacaron 17 puntos a Central. ¿Qué quiere que le diga? Balón de Central. Y esta es una realidad crónica anunciada de lo que iba a pasar. Aparte, se resienten a veces los planteles. Ahí está, triple de Britos. Triple de la casa del automotor para Corben. Todo en accesorios, tren delantero. 24-10.
Lo puso más a tono este triple porque si no... Se viene Pagani. Ahí está. Maniobra con la pelota. ¿Qué le pasó a Sau? No, pisó línea. Pero por eso, pero estaba con la cancha a su merced. Y pisa línea. El cambio en central a la cancha con la número 8, Pagani, se retira Lorca. Bueno, viene Pagani, que juega hoy su último partido de local y se despide de visita. Exactamente. Rescinde el contrato, René. Sí, sí, sí. Ahí le metieron otro triple. Otra vez Penancino. Triple de Unión que gana. Yo creo que nunca pensó que iba a ser tan fácil la excursión, por lo menos en este primer cuarto, 27 a 10. Es un golpe anímico. Sí. O a uno lo impulsa y al otro, sí. Es difícil, ¿eh? Reacción anímica que Central, aparte reserva anímica que Central no demuestra tampoco, ni desde el comienzo ni ahora. Tiene la pelota Britos, hace la pausa, debajo de las tablas, sí, señor. Salida de Unión. La llevó Faber con el pie. Se la tira a los pies a Faber, te imaginas que... Falta 1:37, el peor primer cuarto que haya visto de Central. Sí. Perdiendo 27 a 10. Tremendo. Está saliendo. Paso por la carpeta, Diego. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Increíble, doble y falta. No lo pueden parar a Porta, se dio vuelta. Conversión y falta de justamente Luciano Pagani. Sí, señor. Sexto punto para Porta, primera falta de Luciano Pagani, es la quinta de Central. Ahí a la cancha Lorca con la número 10, descansa Jonathan Faber. Bueno, se va a reanudar con el lanzamiento del 14 Porta para completar 29. Yo nunca vi, acá por lo menos, nunca vi, salió de adentro, que le saquen 20 puntos en 7 minutos a Central en este estadio. Y el técnico camina cómodamente, ¿no? Ahí le hicieron falta a Alejo Britos. Y se viene el cambio en Unión de Sunchales a la cancha con la número 8, Sotelo. Sí. A descansar, me parece, a ver, porque vienen todos hacia el banco. El número 14, Porta. 29 a 10, 1:19 para el final. Muy pocas veces en la historia de Central he visto que en un cuarto le saquen 20 puntos. La verdad, es insospechado. Creo que aquí se nota lo... No tanto lo deportivo, René, lo anímico. Y claro, afecta literalmente lo deportivo. Este equipo está mal, ¿sí? Anímicamente, Central. Anímicamente está mal. Sí, ¿vos te crees que le gustan? Son todos compañeros, que lo borren de la manera que lo borraron a Pagani y algunas otras cuestiones que yo sé que el plantel no le gustaron. Sumado que Saco no puede jugar, la verdad, y le falta intensidad. Se viene Corrente y solo contra el mundo, la dejó afuera. Ahora se va a mandar el número 15, Wall. Penancino, que ya metió dos y va por el tercero, esta vez erró. Y el rebote vuelve a ser otra vez de Unión de Sunchales. Penancino la dejó para que la tenga el número 10. Rápidamente Gileto la entregó a domicilio para Correnti. Correnti y la Americana. Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom. Unión de Sunchales no tiene la culpa, ¿eh? Está jugando realmente bien. Gana 29 a 11 a 46 segundos en una histórica derrota para un primer cuarto. Más allá de lo que pueda pasar después. Sí, sí. Paso por la carpeta enseguida, pero ahora viene... Y domina Lorca, el Lorca la dejó para Sauco, Sauco y la Americana. Por aquí lo cortinaba Pagani, la cambiaron para Osvaldo Tiesos. Ahí está Alejo Britos, tiró de tres, triple. Triple de Alejo Britos, Deportivo Brito, Deportivo Tiesos. Y así estamos. Viene dominando y tiene la pelota corriente. Y paso por la carpeta, digo, dale. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Bueno, ahí están buscando la conversión dos veces. Erraron hasta que el hombre de Unión de Sunchales cometió falta en ataque. Creo que es el 7 corriente. Así es. La segunda de Nicolás, el base de este equipo. Paso una vez más por la carpeta. Pinturería y Ferretería Litoral, pinturas en obras, fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136, teléfono 0342-154-073-742. En sexto el primero, Lorca, simple de Central, 29 a 15. El triple de Britos y este lanzamiento lo puso más decoroso al marcador. Ahí va el segundo lanzamiento, la peleaba. Finalmente Luciano Pagani, la pelota le quedó al 13, Penancino. La cambió para el 8, que la tiene Sotelo. Otra vez la devolución para que se venga, se le terminó el tiempo a Unión. Ahí salida de... se terminó el tiempo del cuarto, ¿no? Se acabó el primer cuarto, 29 a 15. En un momento fue catastrófico, 29 a 10.
y en el último instante metió un parcial de 4-0 Central, ya, chico, para achicar un poquito más. En realidad metió un parcial de 5-0 porque era 29-10 y metió 5-0 en este parcial, Luisito. Bueno, Alejo Britos, 7 puntos, 2 Lorca, 2 Jonathan Faber y 4 Osvaldo Tiesos. En la visita, Correnti 2, Gileto 4, Penancino 6, Sebastián Porta 6 y Juan Wall 11 puntos. Paso por la carpeta hasta que te interrumpa, Diego. Sodería Bracia, Cerveza Santa Fe, Vino Toro, Fábrica de Soda. Sodería Bracia, siempre líder. ¿Querés pasarla bien? Vení a pescar con el Tony a San Javier. Guía de pesca Ricardo Tonelato. 3493-66-6510 para disfrutar a pleno de la naturaleza. YPF San Javier, lubricantes y combustibles, la mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier, Ruta 1, acceso sur a San Javier. Va quedando todo. 15, 2 de abril, 16, Loto, Bringo, Quinielas, todos los juegos. Hipólito Yrigoyen 2300. Se arranca. Siempre arranca con Gescher Bujías para nafteros y gasoleros de la Casa del Automotor. En marcha. El segundo cuarto tiene la pelota Lorca. La dejó para que domine Sauco. Se va a mandar, hace un rodeo, la deja fuera. La tiene Luciano Pagani a domicilio y la entregó para Alejo Britos. La cambió otra vez para Pagani. Se manda solo contra el mundo Pagani y se mandó. ¡Qué pena! La pelota bordeó el sexto, no quiso entrar. Pero es una opción, es un tipo que desequilibra, que tiene fuerza y que tiene actitud Pagani. Lástima que lo puso hoy por obligación el técnico cuando ya se tiene que ir. Tiene la pelota. Domina la pelota Wall, se mandó Wall, lanzamiento para dos, fallido. Luchan por el balón, salto y el balón es de Unión. De Sunchales. Y esos habla con el árbitro. Claro, porque la pelota la tenía Sauco. La tenía Sauco, además, claro, después lo agarró del cuello. Ahora, Aramayo cobra salto. O sea, repone el equipo, pero la pelota la había ganado Sauco, ¿eh? Sí, clarita, la había ganado. De acuerdo. Tiene razón, pero marche preso. Lo cortinaba para que tire Wall. La dejó para Porta en zona 2, zona de carga. Lo está marcando Luciano Pagani. Ahí se va a dar vuelta Porta. Lanzamiento. Ves que Luciano Pagani exige en la marca. No te deja tirar con comodidad. Qué lástima. Ahí vino el balón para Luciano Pagani. De nuevo la dejó afuera. Y caminó. Y sí, Sauco. Si va a tirar, tirá. Bien. ¿Qué querés que te diga? Pero todo es producto de lo mismo, ¿eh? La cuestión es que ahora habrá salida para Unión, que gana 29-15. Faltan 9-0-3 para el final del primer tiempo, Luis. ¿Hizo el pasito? Sí. No, cuando te decidiste, hiciste el paso, tenés que tirar. O cederla. Domina la pelota. Ahí está maniobrando, casi se la roba. Mirá vos con qué enjundia fue Luciano Pagani. Lanzamiento de tres. Pagani la larga en lo alto. ¿Cómo puede ser que no haya habido un directivo de Central que hable con el técnico y que le diga que este muchacho le servía a Central? Qué pena que se vaya rescindiendo él el contrato porque el capricho del técnico no lo pone. Es increíble. Eso es cuando no hay dirección, cuando no hay autoridad, cuando los directivos de una subcomisión no tienen personalidad para llamarlo a las dos partes que están en conflicto, en litigio, y decirle, muchacho, pónganse de acuerdo. La verdad que es una pena. Y hoy Pagani está jugando mucho, casi como despedida, y porque no tiene otro camino el técnico, le da minutos. Juega la pelota Lorca, Lorca la dejó para Alejo Britos, que se animó de tres. ¡Triple! Deportivo Alejo. Triple de Brito, que ya tiene 9 puntos desde el perímetro. 10. No, pero desde el perímetro. Sí, señor. Tercer triple. 29-18. Falta de Lorca. ¿La tercera? La segunda. La segunda. Segunda, Lorca. No, creí, yo estaba pensando en otra cosita. Bueno. Alejo Britos tiene... Habrá salida para el equipo de Unión de Sunchales. Gana 29-18 ahora. Ha mejorado René Central desde el punto de vista defensivo ahora. ¿Y a partir de qué? Ahí está. De los cambios que hay que de la marca que dos veces Pagani no lo dejó tirar a Wall y no lo dejó tirar al número 14, Porta. Esta es la realidad. Mejoró Central a partir de la entrada de Pagani. Pero ahí viene Alejo Brito, gran jugada. Falta de Porta. No, número 11. El 11. ¿Qué le pasa? Que está enojado. Porta está enojado con sus compañeros, ¿eh? Es que claro, lo que hizo Penancino era
si lo, o sea, estaba a puerta, estaba detrás para esperarlo a Britos. Y le bajó la mano con toda. No fue intencional. Y porque los árbitros se apiadaron del número 11 de Pedro Porchietto. Y el minuto pedido por Unión. A Central sí le cobraron la antideportiva. Y acá no. Mirá, paso por la carpeta y ya vengo. ¿Sí? No, le dice Porta. Vienen los árbitros, bien cobrado. Mira, Porta ni siquiera se puso a dialogar, a escucharlo al técnico. Paso por la carpeta. Alto Bazar, el más amplio stock, precios y calidad. Atendemos tarjetas de crédito. Alto Bazar, viste tu hogar. Recaliente Porta con su compañero. Sí, 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 no. Ni a la charla técnica se fue. Ahora se va a reanudar. El partido está 29-18 porque apareció el bombardero de la costa y Alejo Brito metió 3 triples consecutivos para que esto sea una cosa más a tiro de escopeta, 29-18. Y a partir del ingreso de Luciano Pagani, que ya hizo que le cueste más a Porta y a Wall llegar al gol, justamente le hizo amarrar 2 o 3 lanzamientos y Central achicó 10 puntos. ¿Sí? Prácticamente. Viene el lanzamiento primero. Salió de adentro. Alejo Brito, si está errático, ya erró como 3. Desde el. Bueno, si lo mete de 3, deja que erre los tiros libres. Ahí está, sí. Simple de Alejo. Simple de Central. Simple de la casa del automotor. Para Corben. Todo en amortiguadores. Desde la base está saliendo y se viene. Jugando rápidamente el número 11, el chiquitito Porchietto. La cambiaron afuera para que juegue otra vez Peroncino. Iba a venir para Porta. La dejaron para que la tenga por allá el grandote. Se va a dar vuelta Porta para 2. La pelota rebota. ¿Y quién marcó allí? Sauco estaba en la dura porfía. La pelota la tiene y la juega Britos. La entregó para Osvaldo Tiesos. Amagó, se vino solo contra el mundo. Ahí está. Recupera otra vez. Se elevó. ¡Doble! Osvaldo Tiesos, doble de Osvaldo, que la peleó, que erró 2 veces y que finalmente pudo concretar. Señor, un parcial de 6-0 está haciendo Central en este cuarto. Hasta ahora no marcó Unión. 29-21. No hubo falta en ataque. La pelota rebotada. Mirá cómo la lucha y la gana Central. Gran pelota que había ganado Central. Tiesos hace la falta. Vino para Osvaldo Tiesos, se vino a zona de carga y está doble. Doble de Central. A pesar del técnico, Central se puso 29-23. Mira vos. Tiene la pelota Porchietto. Está jugando. Porque esta es una reacción de los muchachos. Sacaron el amor propio a los jugadores. Pelota por el fondo. Desde la entrada, vos decime lo que quiera. Pero desde la entrada de Luciano Pagani cambió la imagen Central. A la cancha Legaria, el número 7 Correnti y el 10 Giglietto en Unión. Desde la entrada de Pagani, Central le cambió la cara en la marca. Ya no es fácil la conversión para Unión. 29-23, ¿qué querés que te diga? Y pensar que este técnico lo echó a Pagani, porque lo echó él, ¿eh? Acá no, rescinde porque el técnico no lo pone. Así es, así mismo. Me lo lamentable, lamentable. Y que Central no tenga un directivo que le diga, viejo, vamos a pensar en función de la institución. Si este partido Central lo gana, no lo gana por el técnico, que dice tranquilo, lo ganan los jugadores, que reaccionaron a partir del ingreso de Pagani y a partir del amor propio que están dejando en la cancha. El técnico camina y se discute con los árbitros. Tiene la pelota Osvaldo Tiesos. La dejó para Sauco, la cambió para Luciano Pagani y la entregó para que domine Alejo Britos. Ahí está otra vez para Osvaldo. La entregó, ahí está. Se lo perdió solo Lorca. Creo que largó por miedo al manotazo. Pero este es el Central que jugó contra el CAT. Esta es la imagen que teníamos. Sí, señor. La velocidad en ataque, aguerrido en defensa. Ahí vino la pelota afuera. La dejaron para Legaria. Lo marca Tiesos. Aporta que se va a dar vuelta. Lo marca y se la gana Central. La tiene Brito, la cambió para la corrida de Lorca. Se vino solo Lorca. Y se lo perdió solo de nuevo. Otra vez. Es que le tuvo miedo a Giglietto, ¿eh? Y Giglietto fue fortísimo. Segunda de Lorca, qué lástima. Solo Lorca. 2 veces. Bueno, pero solo con el aro 2 veces Lorca, ¿eh? Ahí vino para Porta. Giglietto, doble. Doble. Qué lástima porque tuvo 2 veces Central para ponerse a tiro. Señor, el número 10, Giglietto. Primero 2 puntos de Unión en este cuarto, ¿eh? Se viene Fabri Duval. Ahí está maniobrando. Ahí está maniobrando Alejo Britos. Se paró para 3.
Alejo. Alejo el bombardero de la costa para poner 31-26. Superlativas tareas de Alejo Britos. De Osvaldo Tiesos. Lleva 14 ya. Y ni hablar en la marca, en la entrega de Luciano Pagani. Tiene gol para Legaria. Se va a mandar. Ahí cambió todo para que domine Gileto. A domicilio va a tirar Correnti. Poste alto. La dejó para Gileto. Lanzamiento para dos. Pelean por esa pelota. Tapa el hombre de central. Sauco. 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 Y Duval, y el pibe Pagani le pusieron la intensidad que Central necesitaba. El cambio de Jonathan Faber y Duval a la cancha, descansa Sauco. ¿Cuándo viste que alguien antes, cuando iba 29-10, metió un manotazo como el de Sauco? Sí. Viene la pelota Britos. Hablo de la actitud. Lanzamiento de tres. Qué pena, no quiso entrar de Luciano Pagani. Pegó en el cesto, se durmió arriba del aro y cayó afuera. Pasó por la carpeta, Diego. Despensa y Vinoteca Juan, de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Erró Legaria. La pelota vino para Alejo Brito. Se mandó solo contra el mundo. Ahí está, tiró en suspensión. Muy exigido. Mirá Legaria cómo se jugó para ganar la pelota y entregó para Gileto. Gileto que maniobra, se paró fuera, la dejó solo para que venga Porta, amarró, doble. Doble otra vez. Bueno, Central tiene que volver otra vez a cómo jugó recién, cómo estaba jugando recién. Se viene a la cancha Federico Lorca con la número 10. A descansar, me parece, Alejo Britos. Así es, el número 5 al banco. Que ahora, yo lo veía, el técnico tiene diálogo ahora con Pagani, le dice así, todo lo otro. Qué pena que esto no fue antes, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Qué quiere que le diga? 33-26. Tablero del partido. Se viene Central. Que erró tres tiros consecutivos. Estaba a tiro, ¿eh? Sí, señor. Y dos de ellos Lorca solo con el aro. Dos dobles. Domina la pelota. Jonathan Faber. La entregó para que venga Pagani. Debajo de las tablas. Se elevó mucho la pelota y se fue alta. Ahí la cambiaron para que la tenga otra vez. Y la juegue Porta. Quinto intento de Central que no. Erró. Después de ponerse a tiro, erró cinco. Es demasiado. Viene dominando Legaria, se viene, le cierran los caminos, todo por allá. Lanzamiento para tres, fallido. Lorca se dejó ganar una pelota increíble abajo del aro. Recuperó después Central, vino el balón para que Osvaldo se anime de tres. Tiesó de tres. Dos de Central fueron sobre la pelota. Un tapón impresionante del número 15, Wolf, ¿eh? Sobre Pagani. La ganó bien Pagani arriba. Cuando se dejó apareció la mano de Wolf. El cambio de Central a la cancha, Alejo Brito, descansa Luciano Pagani. Bueno. Qué pena, ¿no? Pasa que le estaba faltando gol, Rey. Seguramente. Bueno, pero Luciano le da que no le llenen la canasta como deberían llenando. Falta en ataque del Lorca. ¿A ver? Sí. De 15, de 10 sos. La primera. Ah, bueno. Legaria va a salir. Le acaricia la cola Legaria a Tesoro antes del lateral. Cariñosamente, ¿no? Tres minutos para el final del primer tiempo. Pasa que recién a Legaria le hicieron de todo. Sí. Siga, siga. 33-26. Ahora le cobraron una. Gileto la dejó para Legaria. Ahí está luchando por esa pelota. La gana Britos. Había ganado Faber desde atrás con un manotazo. Se le ganó a Porta. Esta vez le ganó. Tiene que cortar la sequía Central. Debajo de las tablas. Balón de Central. La salida es de Central. 2:41 para la expiración del primer tiempo. 33-26. Un misil le dio Lorca a Tiesos. Lo mató. Diga que rebotó en el hombre de Sunchales. Se abre poste alto. Doble Faber. Doble de Central. Para poner 33-28. Cortó la sequía. Venía con 5 lanzamientos fallidos. Sí, señor. Paso por la carpeta, Diego. Distribuidora Cacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313. Teléfono 424-007. Se vino Correnti. Solo contra el mundo. Hasta que Duval le comete infracción. A ver. Vamos a ver. Esperemos. Y hay minutos por Unión de Sunchales. Bueno. El partido está 33-28. Tres faltas acumuladas tiene Central. Dos tiene Unión de Sunchales. Faltan 2:27 para el final, Luis. Sí, señor. Bueno, Central salió indudablemente con otra actitud en este segundo cuarto. Logró
trabajar bien en defensa. Iban 5 minutos del segundo cuarto y no había convertido el equipo de Unión, y había sido bastante efectivo en los tiros de tres o en los juegos internos, central a través de Faber o de Osvaldo Tiesos, y había logrado achicar esa diferencia. Después hizo 3 cambios el equipo visitante, movió un poco más la pelota, trataron de hacer circular más y buscar el hombre libre sobre los 24 segundos, lo lograron una vez con Gileto, la otra con Porta, y ahora Central estuvo casi en 5 ataques seguido que no logró convertir. De todas maneras, Central venía con una linda racha que desperdició de manera poco creíble con 3 pelotas debajo de las tablas. Dos de Lorca Sol. Y una de Pagani también, que la tiró para arriba. Pagani, todo lo que tiró, erró. Pagani es muy efectivo en la marca. Claro. Pero le bajó el goleo totalmente al equipo visitante. Bueno, paso por la carpeta. Gama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha, todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe, teléfono 424-113. La casa del automotor, repuestos y accesorios, amortiguadores Corben, lubricantes Petronas, Santa Fe 1065. Primer lanzamiento de Correnti, sí, sí, simple de Unión, 34-28. Va manos arriba Correnti y Marró. La pelota le cayó a Osvaldo Tiesos, que la entregó rápidamente para la salida del pibe Lorca. Lorca por calle media la entrega para que la tenga Faber, que casi la pierde. Le pegó en el pecho a Brito, la dejó para Osvaldo, la jugó para Lorca. Se destapa por allá y la pide Faber. Viene con la marca, se va a ir, se da vuelta para lanzamiento de 2. La pelota rebotó en el soporte, le quedó a la respuesta de Unión de Sunchales. 2-0-5, 2-0-4 para el final del primer tiempo. Correnti, Legaria. Legaria y la americana fuera de la zona restrictiva. Se manda, le cierra los caminos. Iba a ser un golazo. Le metieron la tapa y se la robó Central. Y esos, ¿qué y tapa? Lo tapó. Y ya van 2 de Osvaldo, Tiene la pelota Lorca, la domina bien el pibe. Ahí está Osvaldo, se preparó para 3. Triple de Central. Triple de Osvaldo Tiesos. Deportivo Tiesos. Deportivo Britos. Y el esfuerzo de los demás. Y a triple, a doble, ya está 3. Sí, sí. 19 que perdía hoy. Ahí está la pelota. Domina, Gileto la dejó afuera. Correnti, Gileto, se vino al poste alto, lanzamiento para 2, no quiso entrar, la gana Faber, ahí la cambiaron rápidamente, la tenía Duval, hizo la pausa para que se venga Faber solo con el mundo, doble, le dice de todo Legaria a Tesoro y no le cobra técnico. Dependiente deportivo. Pero el partido 34-33 se puso a 1 Central. Domina la pelota Legaria, la dejaron para Porta. La marca de Faber. Luchan por la pelota. Balón de Central. Se enoja. Todos lo retan a Tesoro, Y pidió el minuto Manuel Sánchez. Mirá cómo lo retan. Legaria, Porta, todos lo van a retar a Tesoro. Mirá si lo de Central hacen eso, cuántos técnicos lo hubieran cobrado. Mire ahora Legaria, con el otro árbitro. No tengo suerte con Tesoro. Y lo que es, siempre dirige mal. Y lo que es la trayectoria del básquetbol. No, bueno, la pelota. Si te reclama como te reclama, ampulosamente, y te reta prácticamente, la trayectoria la podés manejar para un reclamo más menos exacerbado, ¿no? Bueno. No, esto de Tesoro. ¿Cuándo va a cobrar un técnico Tesoro? Le dijo de todo, lo retó toda la noche. Paso por la carpeta. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Tullín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas, grabado de cristales, Núñez y Burges 2153, 156, 18897 el celular. No tengo suerte con Tesoro, ya le digo, ni había hablado, pero siempre se manda alguna de estas, ¿no? Se ve que Legaria ya sabía que lo iban a cambiar, ¿no? Porque pero claro, porque se sentó el técnico, camiseta. Pero el técnico sabe que como no le cobraron, ahora por cualquier cosa le van a cobrar el técnico. Y lo saca por eso. Ahora no le puede dar el handicap. Acordate, la primera protesta de Central le cobra técnico a este muchacho. Es increíble. Uno no quiere tener animosidad. Pero no se puede creer que lo rete como lo retaron a Tesoro. Parece que era el papá Legaria. Pero bueno, ya está. Se va a reanudar con salida. 50 segundos. Para Central, a través de Lorca. A todo esto gana 34-33. Enorme reacción de Central. De sus jugadores, claro.
Tiene la pelota por Alejo Brito, por Osvaldo Tiesos. Cinco puntos. Por lo que fue, por lo que había sido también Luciano Pagani. Ahí la tiene Osvaldo, le va a tirar, se va a mandar. Hace la pausa, casi la pierde. La ganó Parado, Marró. Luchan por la pelota, la gana Unión. Se demoró, se complicó Faber, que sí, que no, tiró, cerró. Tiesos. Sí, también se complicó. Y la movida fue. 34 a 33. Correnti con la Americana. La dejó para que se dé vuelta. Ahí está peleando por esa pelota Gileto, casi se la roban. Pasó por sobre el sexto. El lanzamiento. El balón es de central. Te digo que allá abajo no cobran nada. Ahí sí. Le hicieron de todo. Lo bajaron. Después del reto que le pegaron entre Legario y Porta, lo menos que tiene que hacer Tesoro es mirar por un costado. Cambio de la cancha con la número 11 por Chieto. A descansar Correnti. A Penancino y a Porta. Le pegaron por todos lados. Siga. Y eso no pasa nada. Y eso habla peor de Tesoro, porque se equivoca feo, perjudica Central y después compensa. Pero bueno, paso por la carpeta. Panadería Estilo Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Enorme mandada, innecesaria de Brito, pero se terminaba, claro. El lanzamiento casi de la mitad, más allá, tres cuartos de cancha. Y nos sigue retando Porta a Tesoro. ¡Qué increíble! Vino Porta a retarlo a la mitad de la cancha otra vez. Paso por la carpeta. Ya vengo con el final del primer tiempo, ¿no? Sí, 18 a 5 ganó Central. Por la entrega, por la injundia, por el alma y corazón que pusieron. Alejo Britos, todo va. De espacio publicitario. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecoq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Osoem, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Fin de espacio publicitario. El comienzo del tercer cuarto da la sensación que este partido, más allá de estos dimes y diretes, va a ser apasionante, ¿no? Ojalá que se mantenga en este ritmo. Vamos a ver, siempre ha sido clave el tercer cuarto, ¿eh? Para Central, para bien o para mal. Correcto. Ha tenido esos tercer cuarto como el primer cuarto que tuvo Central, un 29-15. Bueno, ya también, está, ya tuvo el primer cuarto, Luis. Pero bueno, también ha tenido un tercer cuarto como el segundo que ha tenido hoy. Queremos saber qué pasa, ¿no? De acuerdo. Está todo quedando dispuesto para reanudar el partido por la radio y a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Todo dispuesto para el comienzo del tercer cuarto. Arranca. Siempre arranca con Gescher. Bujías para nafteros y gasoleros de la Casa del Automotor. Víctor Brachet dice todo en orden y el árbitro pone a rodar. Arrancó.
El tercer cuarto, la pelota la tiene Central. Osvaldo Tiesón recibió de Brito, la jugada ahora para que la tenga Luciano Pagani. Increíble, ahora juega Pagani, mami. La dejaron para que la tenga Alejo Britos. La está dominando el número 5, la entregó para Osvaldo Tiesos, que vino con la marca. Central y la Americana pierde solo por uno. Osvaldo tiró para tres. No quieran saber ustedes por qué poquito no entró el triple así. Así, así, mire. Sale Correnti. Se vino Correnti para Unión. Lo buscan Alegaria. Se paró en el perímetro, la dejó un costadito nomás para que tire Gileto de tres. Triple. Triple de Unión de Sunchales, triple de la Casa del Automotor para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1. Bueno, está jugando también Ceres frente a Huracán. Gana Ceres 48 a 38 al término del primer tiempo. Qué fenómeno este equipo de Ceres, ¿no? Ahí vino la pelota para que la tenga Lorca. Está maniobrando, observando la jugada. Por allá va Brito. Lorca se va a mandarlo. Seguía Legaria. Se mandó contra el mundo. Recupera la pelota. Se le terminaba el tiempo de todas maneras. Aún si la recuperara Central. Lorca regaló un ataque y hay salida para Unión. No lo coordinaron bien. No se desmarcaron bien. Claro, porque buscaba receptor. El pibe esta vez no tuvo la culpa. Buscaba, pero no pudo. Domina. Y sale con la pelota jugando Correnti. Otro lanzamiento perimetral. Marca y gana. ¿Quién ganó? Luciano Pagani, después le quedó a Faber. Luciano Pagani ganó. Ahora le quedó al bombardero de la costa. Lanzamiento para tres. La pelota rebotó y le cayó otra vez a que la tenga Tiesos, que recibió debajo de la tabla. Doble. Doble y falta. Doble. Se lo canté antes, pero la pelota casquivana, la mandarina. Daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que cayó. Es doble y falta. Doble de Tiesos, punto número 13. La falta es del número... Del número 15, Wall. Ah, la primera, entonces. 37 a 35. Está ganando el equipo visitante. Osvaldo Tiesos, que con mucho suspenso convirtió la pelota, daba vueltas y vueltas. Parecía no caer nunca. No se sabía si era adentro o hacia afuera. Finalmente y mansamente le dio un beso, una caricia a la red para poner el partido 37 a 35. Para completar jugada de tres puntos, Osvaldo. Ahí está, manos arriba, Osvaldo Tiesos. Sí. Simplemente calidad la Casa del Automotor. Para Hescher, la bujía que siempre arranca. 3 a 3 en este tercer cuarto. Juega y la dejaron para Porta a Porta. A un costadito para que la tenga Wall. Para Porta, zona de carga. Lo marcan, mirá, le metió el manotazo Faber. La dura porfía. Ahí casi la pierde, se da vuelta. Lanzamiento para dos. Doble de Porta. Le costó. La pergeñó, se dio vuelta hasta que convirtió 7-58 para el final del tercer cuarto. Ahora el partido está 39-36. Domina Alejo Britos con la marca de Correnti. Lo siguen por todas partes a Britos ahora. La juega Lorca. Que aparezca Lorca. Y a Tiesos también. Lo van a seguir. Que aparezca Lorca. Ahora la dejaron para que venga de Faber para tres. Rebota la pelota. ¿Quién la ganó? Luciano Pagani. Ahí está debajo de la tabla solito. Doble Faber. Doble. Enorme asistencia de Alejo Brito. Le dijo, tomá y hacelo. Doble para poner 39-38. Buena pelota. A un recuperó. Punto se puso Central Luis. Buena pelota, recuperó Pagani en ataque. Pagani, se da cuenta, ¿no? Que no es un capricho nuestro. Ahí viene con la pelota el número 14, Porta. Lo marcó Faber. Le cometió infracción casi en el fondo de la cancha. La primera de Faber, la primera de Central en este cuarto. Paso por la carpeta, Diego. Agencia 2 de Abril, 15-6, Loto, Brinco, Quinielas, todos los juegos. Hipólito Yrigoyen 2300. Viene la pelota, domina Correnti con la pegajosa marca de Lorca. Por un simple gana Unión, se vino Correnti solo contra el mundo. Doble. Muy buena jugada, doble de la Casa del Automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 5 puntos para el base visitante. Tiene la pelota Faber fuera del perímetro para Central, la dejó para Lorca. Ahí, tirale Lorca, no se animó. Ahí ahora sí la dejó. El juego interno. Pelota se le escapó a Osvaldo Tiesos cuando vino al choque marcando bien el número 10 visitante Gileto. ¿Qué piden? Antideportiva toda la vez, estos muchachos. Mirá cómo protesta. Otra vez Legaria. Mirá Legaria. ¿Cuándo le va a cobrar un técnico a Legaria? Lo agarró de hijo Legaria al muchacho este. A Martín Tesoro. A Tesoro. Increíble, lo reta ante la atenta visión de todo el mundo. Vino la... y no le cobró un técnico, es increíble.
Tiene la pelota Correnti. 41-38, tablero del partido. Recibe Legaria. La trayectoria está bien, pero viste, ya tanta trayectoria, salida de Central. Aleluya. Tesoro cobró una para Central. Vos sabés. Mamita. La pelota la sacó Tiesos. Por eso. Ay, ay, ay. O sea, ya se iba, Wall se iba a sacar. Tesoro, ¿sabe qué? Es parejito Tesoro, es malo. Él es malo dirigiendo. Y Fernández, a Juan Fernández lo mandan a dirigir partidos barriales casi. Tiene la pelota a Faber. Ahí la dejó para que la tenga Lorca. Se mandó Lorca solo contra el mundo, busca receptor. Debajo de las tablas, regala Lorca. Muy preciso pasa, está Lorca. Pasa que hizo el pase Faber, y se quedó. Que se iba a meter. Hizo el pase y no lo hizo. Pobre Lorca, ¿no? Porque termina... Y haciendo falta. ¿Verdad? Y ahora se entrega Lorca porque salía el hombre y él levantó la mano como haciéndose cargo de la falta. 41-38, tablero del partido. Se viene Sauco a la cancha. Y se va Lorca. Con tres faltas. Y sí. Sí. No, pero bueno, no le tuvo suerte el pibe. Le va a mandar... Sauco va a tener mayor intensidad en la marca. Sí. A Lorca, el pobre. De todas maneras, tampoco bueno. Lorca tuvo goleo hoy. No. Pero ya va a aparecer. Tiene la pelota Wall. La dejó para que domine la zona de carga. Con la marca de Faber. Se da vuelta. Lanzamiento para dos. Fallido. Faber la gana contra él y contra Sauco. Marca la jugada. Alejo Brito sale por la mitad de la cancha central y la Americana Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La mejor televisión. Imágenes del drone de EMA. Audiovisuales. Tenemos imágenes del drone. Ahí está el lanzamiento para doble. Faber. Doble de central. 41-40. No ha podido pasar al frente central. Todavía no. Siempre un punto. Una dura batalla entre Porta y Faber. Vino para Legaria. Ahí la dejó afuera para Gileto. Un poquito más afuera para Correnti. Se vino Correnti, tiró para dos. ¡Qué golazo! Doble de Correnti. Doble de la casa del automotor para Petronas. Atención, Sauco. El aceite original de la Fórmula 1. Ya está, se detuvo. Paso por la carpeta. Alto Bazar, el más amplio stock, precios y calidad. Atendemos tarjetas de crédito. Alto Bazar, viste tu hogar. Bueno, la salida por la mitad de la cancha. Está maniobrando Alejo Britos. Entregó para Faber, Faber, Tiesos. Pagani, ahí arriba, la baja de una nube. La tiene Faber otra vez, por aquí, por allá. De una punta a la otra. Ovaldo Tiesos para Faber. Desde la quintita para dos. Doble de la casa del automotor. Será de Dios otra vez a uno. 43-42. Señor. 12 puntos para Faber, ¿eh? Ahí están los tres goleadores. Ovaldo. Ovaldo Tiesos. Faber. Brito no apareció todavía. Y Alejo Brito. Triple. Desde el patio de la casa tiró, ¿eh? Correnti. Muy buen triple de Correnti. Apareció Correnti, ¿eh? El base de Sunchales que todavía no había aparecido, con 7 puntos en este cuarto, ¿eh? Un par de triples, ¿no? Un triple y dos dobles. Ah, caramba. Viene la pelota. La tiene Faber. Faber la entregó para que la domine ahora Luciano Pagani, que recibió, había recibido allá de Sauco. La pelota para Osvaldo Tiesos. Tiró de tres, triple. Será otra vez, 46-45, gana Unión. Triple de Osvaldo Tiesos, triple de la casa del automotor para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1. Legaria afuera, la cambiaron para Porta, más allá para Gileto, entregó para Correnti, poste alto, se viene Correnti, la dejó atrás, se va a elevar con un segundo, erró, se terminaba el tiempo, tiró apresurado y erró. ¿Podrá pasar una vez al frente central ahora? La pelota larga. Se debatía Osvaldo Tiesos. La regala central en ataque cuando puede pasar al frente Correnti para Porta. A ver la falta. De Faber, creo. Sí, Faber. Dijo el loro. Sí. Creo. Bueno. La segunda de Jonathan Faber. Pasó por la carpeta, Diego. Despensa y Vinoteca Juan de Juan Buccelli. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 2428. Este Porta protesta todo, ¿eh? Hasta cuando le cobran protesta. Y la experiencia con Legaria también. Le cobraron la falta. Va a la línea y así mismo lo mira el árbitro y le dice. ¿Y la antideportiva? ¿Qué quería Porta? Que le cobren dos tiros más, viejo. Está conversador usted, amigo, ¿eh? Sí, la experiencia, ¿no?
Egaria. Se acerca a charlar con nosotros. Un gran jugador, por otra parte, ¿no? Ahí está, sí. Simple de Porta. Dice Legaria, siempre hay que hablar un poquito. Bueno, va la segunda posibilidad. Contestó y habló. Un café le trajeron. No, le faltó el mate y la torta frita, ¿no? Vámonos arriba, sí. Sí, simple de Porta. Simple de la casa del automotor para Petronas, hoy el aceite original de la Fórmula 1. Hoy sería unos terorés más que unos mates, ¿no? Sí. Mate caliente. 48-45. Sauco la dejó para que la tenga Luciano Pagani. Mira, Luciano busca receptor. Camina por fuera del perímetro. Falta. Deporta contra Osvaldo Tiesos. Sí, sí. Si no, Pagani daba mal la pelota. Ay, ay, ay. 14, Sebastián Porta, la primera. La segunda. 48-45, 3-16, 3-15 para el final. Salida de central, tiene 4 acumulados central y solo 2 unión. Tiene faltas para dar todavía. Salida Osvaldo Tiesos. Ahí estaba dominando Faber. Se la robaron. La tradicional regalada de central. Corrente y venía para Legaria. Decir que no se fue al gol, ¿eh? Gineto. Tiró para 3. Triple. Lo dejan tirar solo a Corrente. No fue de gol, pero fue de 3. Y 2 triples consecutivos de Correnti, ¿eh? Lo puso 51-45. Para llevar a esa ventaja a 6 ahora, cuando central estaba 1. Se viene Duval. Regaló la pelota central en ataque, ese fue el tema, ¿no? Y Lorca. Tiene la pelota, no lo dejan tirar más a Alejo Brito. Ahí está en suspensión, tiró para 2, Faber erró. Ajustó la marca también Unión, ¿eh? Sí, señor. Vino para Legaria. Se va a venir fuera del perímetro con la marca Osvaldo Tiesos. La jugó para Gillet, para que se dé vuelta. Walt. Y busque la conversión. Walt tiró para 2. Marro recupera Sauco. Sauco y Brito. Y Osvaldo Tiesos que se vino a la carga. Falta. Esa rozó la antideportiva. Por eso, no, pero no va a cobrar antideportiva. Quédate tranquilo. A ver. El número 15. Walt, la tercera. Epa. Rápido se cargó Walt en un ratito. Sí. 51-45 está ganando. El equipo cambio. Visitante. Descansa Britos y Pagani a la cancha, Duval y Lorca. El cambio también en Unión de Sunchal. Esperan sino a la cancha con la 13. A descansar con la 15 Wall. Y viene Osvaldo Tiesos para los lanzamientos en central. Que dependió mucho del perímetro. Iba manos arriba Osvaldo. Erró. Dependió mucho del perímetro. Central errado, tiro libre para hacer dulce. Segunda posibilidad para Osvaldo Tiesos, que ha sido y es uno de los pilares siempre de central, Osvaldito. Sí. Simple, Osvaldo. 51-46. Punto número 18 de Osvaldo Tiesos. Claro. Y Alejo Brito no lo dejan tirar más ni por broma. Ahí está, lo taparon bien a Legaria. Recupera la pelota y sale Lorca. ¿Era Osvaldo que lo tapó? Sí. Ahí está Tiesos, tiró para 3... Salida de central. ¿No hubo falta cuando tiró Osvaldo? Sí, señor, de Legaria. Eso le reclaman a Tesoro. Eran 3 lanzamientos, pero a Tesoro le va a pedir. No cobra. Increíble. Tenía razón Legaria, tenés que charlarlo, ¿viste? Ahí viene la pelota. El lanzamiento para 2, fallido. El lanzamiento de Faber. La pelota rebota. 51-46, tablero del partido. La domina el número 7, Corrente, y la cambió para Porta. Porta la entregó por allí para Penoncino. Bien digo, la dejan afuera. Corrente. Unión de Sunchales gana 51-46. Se manda Corrente y la dejó un costado. Doble y falta. Esa sí sale corriendo Tesoro a marcar desesperado. Cuando es en contra de central. Y siempre lo manda la Confederación a este muchacho que es horrible dirigiendo. 53-46. El número 10 convirtió Gileto. Va por el complementario. Pasó por la carpeta, Diego. Distribuidora Cacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313, teléfono 424-007. Sale central, erró Gileto el tiro. Ajustó las marcas, Unión. Central errático. Ahí está. La ventaja. Vino otra vez Lorca a la cancha. Osvaldo Tiesos se dio vuelta por la puerta de atrás. Lo taparon, falta. Está exigiendo Tiesos de manera increíble. Falta 1 minuto 24. ¿Del 10? Al 10. Sí, del 10. La primera. Se viene a la cancha con la número 11 por Chieto. Veremos quién se retira. A ver.
Correnti por lo pronto queda. Paso por la carpeta, Diego. Gama Titrés, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe, teléfono 424-113. Legaria a descansar. 53-46, está ganando Unión. Viene Osvaldo Tiesos, primer lanzamiento. Sí, simple de central. Simple de la casa del automotor. Para Corben, todo en amortiguadores. Segunda posibilidad para Osvaldo Tiesos. Mira fijamente el sexto, va manos arriba. Sí. Para poner 53-48 a 1-22, 1-21, 1-20, 1-19. Para el final del tercer cuarto. A pesar de todo, central está en partido, Luis, ¿eh? Sí, señor. Porchetto la dejó para Correnti. Con la marca de... Ahí la dejaron para el lanzamiento de dos. Doble de Gileto con mucha fortuna. Digamos, en el sentido, el lanzamiento fue claro. En el sentido que pega y entra, a eso voy. Pegó en el soporte y después entró. Hugo Duval. Faber. Que tiene la pelota central para Osvaldo Tiesos. Amaga y vendrá por la puerta de atrás. La cambió toda para que la tenga Lorca. Fuera del perímetro, lanzamiento de tres. Horrible, casi le erra al cristal. Ahí está, doble en transición. Lorca, todas las veces que se mandó, erró esta noche. Y aparte regaló 4 o 5 pelotas casi consecutivas. Bueno, una mala noche al fin y al cabo. Parecías a las penetraciones del partido pasado del Clásico. Venía de un buen partido. Ahí está, lanzamiento para dos. Lucha por la pelota. Se vino Sauco. Doble y falta. Doble y falta. Para poner 57-50. A ver. Al número 10. A Gileto se la marcó otra vez. Pagani vuelve a la cancha. Descansa Tiesos. ¿Y qué le costaba darle a Pagani esta continuidad que tiene esta noche que se va? Qué cosa. Bueno. La cuestión es que habrá un lanzamiento para completar jugada de tres puntos de Sauco. A 13 segundos del final, 57-50, había tomado una diferencia de 9 recién. Sí, central no, estuvo siempre a uno. Y después se le fue. Nunca pudo pasarlo. Bueno, va a venir el lanzamiento complementario de Sauco. Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Lanzamiento de Sauco y después 13 segundos para jugar de este tercer cuarto. Aramayo le entrega la pelota a Sauco, vendrá para el complementario. Manos arriba. Sí. Con mucho suspenso pegó, fue hacia arriba y cayó. Sí. Simple de la casa del automotor. Para Corben, autopartes, tren delantero. 6, 5, 4 segundos. Le quedan a Correnti. Se le va a terminar el tiempo. La robó Pagani. Se terminó el tiempo. Oh, no vale. La había ganado Pagani. ¿Escuchó cuántas veces dije que ganó Pagani? 57-51. Se puso otra vez el partido a tiro. Luis. Bien. Los números. Alejo Britos, 14. No ha convertido en este tercer cuarto. No convirtió. Sauco, 3. 2 de Federico Lorca, 12 de Faber y 20 de Osvaldo Tiesos. En la visita apareció Correnti en este cuarto, que llevaba 3, se fue a 15, 12 puntos de Correnti. Gileto, también otro que apareció, llevaba 6, ahora lleva 13, 7 puntos convirtió en este cuarto. Y Sebastián Porta llevaba 8, se fue a 12, 4 puntos. Desaparece. Así que, sí. Correnti, Gileto y Porta fueron los goleadores en este cuarto del equipo visitante. En el local, Sauco, Faber y Tiesos. Bien. Desapareció Brito, pero tampoco nadie le arma la jugada para que Brito sea el lanzador. Ah, no. Lo marca, o sea, la cortina en ataque para que pueda tirar. Nadie lo cortina y tampoco hacen circular para buscar el lanzamiento perimetral. Cuando Alejo Britos tira, es porque ya viene en la salida, recibe ese man, pero muy pocas veces le arman la historia para él. Vamos a ver si Central logra jugar como jugó el segundo cuarto, este último cuarto. Vamos a ver. 57-51. Va a arrancar el último cuarto del partido. ¿Arranca? Siempre arranca con Gescher. Bujías para nafteros y gasoleros de la casa del automotor. La clave, René, va a estar en la defensa. Paso por la carpeta.
La casa del automotor, repuestos y accesorios, amortiguadores Corben, lubricantes Petronas, Santa Fe 1065. Lo dijo Verón, la clave va a estar en la defensa. Ahí la jugaron para Porta, Perancino la pedía, Gileto está por allá, vino para Gileto, la hacen circular para Porchetto. Juegan con Correnti, la cambiaron toda para que venga el lanzamiento del número 13, triple de Perancino, triplazo. La jugaron bien, es lo que yo te decía, Central no hace eso para Britos. Tercer triple de Perancino, lleva 9. Hicieron circular la pelota y lo dejan solo para el lanzamiento. La tiene Faber, la jugaron para que domine Osvaldo Tiesos. Lo cortinaron a Lorca, que no sea ya después lo que le ha pasado esta noche. Ahí está, la jugaron para Sauco. Se mandó Sauco, vino para el doble, marró solo con el sexto. Y ahora le queda la corrida de Porchetto. Vendrá solo, está para el triple otra vez, erró. El hombre es un chales. Era Perancino de nuevo. Y bueno, lleva 5 de 3. Alguno tenía que errar falta de Correnti. Correnti. Paso por la carpeta. La tercera. Sí, señor. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas, grabado de cristales, Núñez y Burges 2153, 156, 18897 el celular. Ahí estaba Alejo Britos, se elevó para dos, la pelota rebotada no quiso entrar, estaba solo por allá Faber pidiéndola. Y la segunda, el segundo ataque de Central, la primera fue Sauco, ahora Brito, la pelota pegó en el aro, no entró. Eso le puede costar caro a Central ante un equipo que es muy efectivo también, este Unión de Sunchales. Correnti se prepara como para tirar, la jugó para Gileto, se terminó el tiempo. Bien, no convertía tampoco, pero hay salida de Central. Bien la marca de Central. Ahora, esta tiene que terminar adentro. Claro, porque se va el tiempo, faltan 8:25. Y Central ha dilapidado dos o tres ataques que lo podrían haber puesto a tiro de escopeta. Mirá la salida. Lorca estaba mirando para otro lado. Desconcentrado esta noche el pibe. La juega y la recibía Osvaldo Tiesos, que la dejó para que la tenga Lorca. Lorca y la americana con Britos. Mirá cómo lo marcan. No le dan distancia. Ahí lo cortinaron. Y ya se acabó la cortina. Juegan para Faber. Se va a dar vuelta. Se termina el tiempo. Ahí está el lanzamiento. La falta de Porta. Le perdonó la vida el árbitro, le cobró falta a Porta cuando ya se terminaba el tiempo. Vos sabés que en la anterior, cuando se fue el número 11, Porchetto, fue una clarísima falta acá delante nuestro de Osvaldo Tiesos. Amagó el chiquitito a tirarse, pero sí. Después siguió. Y los árbitros no lo cobraron. Viene Faber para los lanzamientos, 60 a 51. Faber el primero ya erró. Salió lejos, otra vez feo. Qué mal estado Central esta noche en los lanzamientos, ¿eh? Va el segundo, sí. Simplemente calidad. La casa del automotor. Para Corben, todo en accesorios. Tren delantero, 60-52. Ya vamos a ver si podemos confirmar cómo le está yendo a Huracán allí. En Ceres. El primer tiempo lo perdía por 10, Perancino. Ahí la dejaron para Porta, se da vuelta, tiró para dos, marró el manotazo y pelota de Central. Entre Britos y Sauco, metió el manotazo Britos, la pelota le cayó a Sauco, le quedó para Britos. Sale por calle media, hace botar la americana Central y Alejo Britos, que no tiene un centímetro más para tirar. Ahí está, para que la tenga, y ahí bajaron el goleo, para que la tenga y se dé vuelta Faber. Le cierran todos los caminos, se va a venir con la marca de Porta, tiró para dos, marró. Contrariado Faber, es que nadie se mostraba. Ahí se le fue la pelota. Salida de Central. Pide minuto Manuel Sánchez. Que recupera y recupera, pero no llega al gol. Claro, exactamente. Falta la jugada en ataque. La rapidez, esa fluidez que tuvo en el segundo cuarto Central. Bueno. A todo esto está 8. A todo esto, 4 minutos 35. Están faltando para terminar el tercer periodo en Ceres. 65 a 50 gana Ceres a Huracán. Listo. Paso por la carpeta. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. 15. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero, siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Con 10 puntos de Lizarraga, 9 de Rizzo, 11 de Yapur, 6 de Pérez y 9 de Butichi. En Huracán, los goleadores, Melián 12, Romero 9.
1 de Amaya, 9 de Gerbaudo, 4 el Pato Borda. Este es el quinteto que ahora está jugando, ¿no? De acuerdo. 7-11 para el final aquí. 60-52. ¿Qué le hace falta a Central? Meter un triple. O un doble y falta. Ha recuperado muchas pelotas. Le falta una jugada de 3 puntos. Y le falta convertir. Convertir 2 o 3 jugadas al hilo para ponerse en partido. Faltan 7-11. Y ya tiene 2 acumuladas y ninguna Central. El equipo de Unión se va a reanudar. Porta, ¿no? Habrá salida, ¿cómo dice? Porta, dialogando con gracias padre, gracias hijo, ¿no? Amigo, es de Néstor. Juega la pelota lejos Britos. Ahí la dejó afuera para que la tenga Faber. La entregó. Vos sabés que se iba a ir de largo Lorca. Menos mal que no la tiró. Domínale, Ovaldo Tiesos. Se da vuelta, puerta de atrás. Pelota por el fondo. Salida de Unión. Otro yerro. Y así le va a costar mucho a Central porque ya erró 5 veces casi consecutivas. Sí, sí, exactamente. No entra la pelota. Marcó, recuperó, ganó, pero no convirtió más. No convierte. La tiene Legaria ahí en el camino. Tira para 3. Falta de Porta, que le pide disculpas a Osvaldo Tiesos. Y debe ser la cuarta. Sí. La segunda. No, la segunda. ¿Por qué la segunda? Sí. Marcaron la tercera. Sí, hoy marcaron la tercera. Paso por la carpeta, Diego. Bueno. Pinturería y Ferretería Litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Mira. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136. Teléfono 0342-154-073-742. ¿Lo digo o no lo digo? Cascotazo. Lo dejaron tirar a Britos. Casi rompió el cristal, pobre Alejo. Claro, es que hace rato que no lo dejaban tirar. La tiene por Cheto. La cambió para Gileto. Debajo de las tablas. Doble. Ahí está, otra vez la marca, ¿no? Buena mandada de Wall debajo de las tablas. Es que Lorca no lo puede marcar a Wall. Sí, ya lo va a ganar siempre. Lo dijiste de temprano. La cuestión es que el balón pasa por Osvaldo Tiesos. 10 puntos la diferencia. Ahí está. Se elevó Lorca para 2. Feo otra vez. Le van a sacar un chichón al aro. Creo que comienza a definir el partido Unión. Me parece a mí, porque ya no veo reacción y porque aparte erró los últimos 7 tiros que tiró Central. Y ahora ya se fue a 64-52. Y ahora se viene Pagani. ¿Qué? La segunda es después de Sauco. La segunda era esta cobrada para Porta. No, para Sauco. La que estábamos sin duda. Y este fue de Gileto, el doble. Sí, y la falta. Y la falta. 15 puntos Gileto. Ahí va Gileto, manos arriba para la conversión. Sí. Simple de la casa del automotor para Unión que gana 65-52. Se fue por 13. Debería tener una reacción ya e importante. Alejo Britos para Osvaldo Tiesos. Muy marcado. Ahí ahora hicieron circular para que tire de triple Lorca. Ay, se te iba a dar alguna vez, pibe. Triple de Lorca. Recuperó la pelota Central. Tiene la pelota otra vez Central. Maniobra. Se vino Alejo Britos. Debajo de la tabla toma y hace doble de Pagani. Doble de Pagani. Escuchó Pagani. 65-57. Faltan 5-17 para el final, Luis. Una buena reacción. Convirtió Central. Logró hacer lo que no podía hacer. Recuperó y convirtió. Vamos a ver. E inmediatamente el técnico visitante pidió minuto, ¿no? 5-17 para la expiración de este partido. 65-57. Está a 8. Sí. Estaba a un montón. Recién a 13. 5-0 le hizo el triple y el doble. Claro. Paso por la carpeta. Sodería Bracia, cerveza Santa Fe, vino Toro, fábrica de soda. Sodería Bracia, siempre líder. Dale con una más. ¿Querés pasarla bien? Vení a pescar con el Tone a San Javier. Guía de pesca Ricardo Tonelato. 3493-66-6510 para disfrutar a pleno de la naturaleza. Me ha invitado el Tone a una jornada de pesca, ¿eh? Cuidado. Bueno, en cualquier momento la vamos a armar. 3 acumuladas tiene Unión, 1 falta Central. Faltan 5-17. ¿Usted ya pescó? Sí. Un refrío, digo. Qué calor, por Dios, aquí, mami. Se va a reanudar con salida para Unión.
La tiene Porchieto hasta la mitad de la cancha para Gineto. Salió a ser hombre central. De faja la jugaba Wall. Atrás para Porchieto con la marca de Norca, que metió un triple bárbaro. Casi se la roba. Lo dejaron a Legaria, que tiene para tres. Feo, feo. Le erró casi al aro. Pegó apenas en el aro. Abajo. Tiene la pelota central a través de Britos. Maniobra Brito, la cambió para Lorca. Y tirale Lorca, y tirale Lorca, y tirale Lorca. Y salió. Lástima por el pibe. La jugaron para que la tenga Legaria. Qué triple este, era clave, ¿eh? No entró el del pibe. Se vino por la puerta de atrás, tiró para dos, marró. Recupera y ahora falta de Luciano Pagani desde el piso, sí, casi. Sí, lo tenía que agarrar. La cuestión es que faltan 4:31, 65 a 58. Luciano Pagani, la segunda. Eso también era lo casa. Sí. Está caído en el suelo, lo casa el jugador. Pero ya después, ya no cobra nada, tesoro, olvidate. Ni Aramayo tampoco. Paso por la carpeta. YPF San Javier, lubricantes y combustibles, la mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier, ruta 1, acceso sur a San Javier. Lanzamientos en manos de Juan el número 15, Wall. Va a manos arriba, el primero erró. Segunda posibilidad para Wall. Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión, ya sabe, con imágenes del drum de EMA Audiovisuales. Va el segundo, sí, simple de Wall. 66-57, 4:31, 4:28 ahora ya. La tiene Lorca desde la base para Luciano Pagani, que la jugó con Osvaldo Tiesos, que la dejó a Lorca. Y tirale, pibe. Ahí está Lorca, afuera. Le hicieron circular para Osvaldo Tiesos, lo cortinaban. Le quedan 6 segundos a Osvaldo. Regala la pelota Osvaldo Tiesos. Se le quedó y ahora viene a luchar por el balón. Todos se debaten. Y le cobra falta a Britos. Tesoro. No, se la cobró a Pagani. A Pagani. Brito, tercera. Brito casi le venía. Pero señor, a mí, porque él creía que le había cobrado. La cuestión es que Central volvió a errar otra jugada en ataque, a regalarla. En este caso Osvaldo. Sí, es, o sea, se fue picando. Y se le quedó baja. Se le quedó baja la pelota. Paso por la carpeta, Diego. Agencia 2 de Abril, 15, Loto, Brinco, Quinielas, todos los juegos. Hipólito Yrigoyen 2300. Maniobrando fuera de la zona restrictiva Legaria, se cayó y tiró para tres. Se había caído Lorca y aprovechó para tirar solo y erró Legaria. Sale Lorca, que resbaló el pibe. La tiene, vendría bien otro triple de Lorca, ¿eh? Faber a domicilio, la entregó para Osvaldo Tiesos, central y la americana. La marca de Gileto, la dejaron afuera, la hacen circular, lo cortinan a Lorca. Ahí está, la cambió para Pagani, que va a tirar de tres. Ay, la pelota pegó en el cesto. Había que demarcarse para que tire Brito, ¿no? A un costado la dejaron para que la tenga Wolf. Se da vuelta a la pierna de Gileto. 66-57, pero a Central sigue sin convertir. Ese es el karma, ¿no, Verón? Es increíble. Central recupera la pelota, pero no logra convertir. Si no le pega el aro, no tocan el aro, se la sacan. Bueno, ahí va Lorca jugando para que la tenga y la domine. Ahí lo cortinaron para que tire y se venga Britos. La dejó afuera y tirale, Faber. Alguien le tiene que tirar, Osvaldo Tiesos, sí, la tiró, triple, triple de Osvaldo Tiesos. 66 a 60, 2.58, 2.57, un ratito antes de triple, ¿no? No, en básquet falta mucho, Quintana. Sí, falta mucho, una enormidad, pero hay que apelar a que no tenga más efectividad Unión. Se vino Correnti, por aquí está Wall, viniendo solo. Se mete Correnti para dos, golazo, dos doble. Golazo de Correnti. La próxima es técnico, dice mañana. El partido no, del año que viene le va a cobrar técnico al hombre de Unión. Dijo Aramayo por allá. Ah, déjate, Omar. Paso por la carpeta. Alto Bazar, el más amplio stock, precios y calidad. Atendemos tarjetas de crédito. Alto Bazar, viste tu hogar. 2:32. Alejo Brito casi se cae. Tiene la pelota. Lo tocó Correnti, por eso. Por eso. Tiene la pelota y la domina Osvaldo Tiesos. Y cortinalo y tirale, Osvaldo. La jugaron para que domine Lorca.
Se manda Lorca debajo de las tablas. Mirá cómo va para luchar Pagani. Gana la pelota. Osvaldo Tiesos tiró de tres. Rebota. Fueron todos al rebote. Ganó Porta. Atención Pagani. Quedó Pagani dolorido. Se viene Sauco a la cancha con la número 6. El cambio central a descansar con la 8. Pagani, su último partido de local. Bueno. La intensidad de Pagani, ¿no? 68-60. Pasó por la carpeta. Despensa y Vinoteca Juan, de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Bien, faltan 2-0-8. Para el final del partido, 8 puntos en la brecha entre Unión y Central. Vamos a ver. Tengo aquí el resultado de Huracán. Está, arrancó el último cuarto, está ganando Central Argentino 74-62, 9 minutos 55 segundos. De acuerdo. Ahí está saliendo. Desde la mitad de la cancha, Unión de Sunchales a través de Corrente y Corrente y la Americana. Lo marca y lo persigue por todas partes Sauco. Se vino Correnti. Se cierran los caminos y va a jugar al límite toda la pelota. Mirá, debajo de las tablas, solito, doble. Solito, de gol. Minuto de Manuel Sánchez. Y hay doble a 1.48, 70-60, yo creo ya. Hace un rato lo dije, que me parecía que era cosa juzgada, no veía reacción ya. Ahora, René, gol tiene casi 1.90 m, Lorca 1.70, pero ¿cómo lo va a marcar? Toda la noche lo marcó gol, lo marcó Lorca a gol, jamás le va a llegar. Preguntale al técnico. Se la tiraron por arriba, lleva 16 puntos. Bueno, es bueno que lo diga vos para que no parezca una animosidad mía. Preguntale al técnico. Ahora, si Jonathan Jorge, Johnny no está para jugar, Johnny. Porque si falta altura, si falta marca, y Jonathan Jorge está sentado ahí, si no está para jugar, ¿y para qué está? Pero es en la distribución. ¿Cómo no tiene que ser? No, ya sé. En la, digamos, ¿quién lo podría marcar y dar una mano ahí? En el armado de la defensa. Comporta igual, toda la noche. A gol, tenés que marcarlo Pagani, Sauco o algún otro jugador alto, pero no Lorca. Perfecto, por eso digo. Si Jonathan Jorge está en el equipo, es el capitán y no tiene una... Bueno, por eso digo, reafirma lo que te digo, muchos hándicap. Lesionado Saco, a Pagani hoy lo pusieron porque se despide. Jonathan Jorge no juega, son tres, más una ficha juvenil, hay tres fichas que no juegan. Tiene la pelota Lorca, 70-60, a 1:44. Se vino y la dejaron afuera y la regaló otra vez Central. Era Brito, ¿no? Brito, sí, se la quiso dar a Tiesos. Le adivinó Gileto la jugada. Benancino, le pegan el grito, tranquilo para Correnti. 1.30, 1.29, 1.28, la va a jugar al límite, es lo que corresponde. Es inteligente la Unión de Sunchales. Se va a llevar Correnti, está fuera del perímetro y por ahí le tira. Y le tiró, y es triple. Y claro, la hace picar. Mira, mira. La hace botar, busca receptor, mira y está solo, y está solo, y está solo, y tira. Minuto de Central. Y triple, sí, y liquidó el partido. 20 puntos para el base de este equipo, se lo tiró en la cara de Lorca, perdón, de Faber. Por eso. En la cara de Faber. Pero... estamos hablando, Faber, 2 metros 2, contra Correnti que tiene 1.70. Correnti hacia botar, buscar receptor. Vio que no había una resistencia. Y tiró y metió el triple. Paso por la carpeta. Distribuidor al cacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313, teléfono 424-007. Una más. Gama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe, teléfono 424-113. A 1:19. Cosa juzgada, para mí desde hace un ratito ya. Cuando Central mejoró la marca en los primeros 3-4 minutos de este último cuarto y recuperó 7 pelotas y la erró a las 7, y no hay posibilidad de reacción. Esto es así. En básquet, lamentablemente, lo pagás. Claro, si errás todo,
Esta racha tan extensa de 7, 8 tiros. La tiene Alejo Brito, la dejó para Osvaldo Tiesos. Se vino Osvaldo, poste alto, se da vuelta. Ahí está Deportivo Osvaldo. Falta que le cometieron. La verdad que el esfuerzo que ha hecho Osvaldo Tiesos, debatiéndose muchas veces y cascándose debajo de las tablas, porque Faber juega más afuera que adentro. Se viene Legaria. Se viene Legaria. 73 a 60. A descansar Penancino. Ha sido importante Penancino en Unión, ¿eh? Viene Osvaldo Tiesos a la línea. 9 puntos, 3 triples de Penancino. No es poca cosa. Ahí va Osvaldo, manos arriba. Feo. No sabe, no puedo reproducir lo que dice Osvaldo, contrariado. Pero después lo ve por Gigacom y se va a dar cuenta lo que dijo. No, entonces, él sí. Va a decir, mirá lo que dije. Va manos arriba, sí. Simple de central, simple Osvaldo Tiesos, que tiene ya cuántos. 24. ¿Qué le vamos a reclamar a Osvaldo? Juega la pelota. Gileto. La dejaron para que la tenga Wall, porta para Correnti. Qué jugador Correnti, ¿eh? 59, 58, 57, 56. Para el final que usted vive el partido por Radio Ciudad y Canal 2 de Gigacom. Correnti es un maestro, ¿eh? Solo contra el mundo lo marcaron, antideportiva. Correctamente marcada. A Sauco. Y sí. Hizo tanto jueguito que Sauco dijo, ah, bueno. Lo atendió cuando entraba. Caja de empleados. Sí, señor. Bueno, 48 segundos, 73-61. Vendrán los lanzamientos para Correnti. Va a venir los lanzamientos para el número 7, Correnti. Hace votar la americana. Erró Correnti. Es novedad. Y le dice Correnti, voy a errar uno. Para ver cómo es cuando se erra. Erró el primero y ahora Chas. Corrigió. Y hay salida porque era antideportiva. Wall. En la mitad de la cancha salió rápido con Correnti, que ha jugado un partido bárbaro. 74-61. Luchan por la pelota. Sauco va a cometer otra falta. Sauco no. Recuperó la pelota. Se vino Sauco, alma, corazón y vida. Tiene Sauco, que tirar, tiene que tirar. La cambiaron Faber. Ahora sí lo dejaron que tire solo Lorca. Solo le erró, erró feo otra vez Lorca. Tiró de tres y erró. Noche para el olvido. Recuperó Lorca, lo tapa. Lo tapa el número 14. Porta. Pelota por el fondo. Se hizo un picnic, Porta, ¿eh? El gigante con el chiquitito. Se hizo un picnic atacándolo a Lorca y se hizo un picnic ahora marcándolo. Lanzamiento de tres. Triple de Britos. Ahora lo dejaron tirar. Sí, sí. Triple de 22 segundos. 74-64. Tablero del partido. Salida con Gileto. Se vino Gileto. Ya está. Maniobrando la entrega para Correnti. Casi vuelta de atrás. La tiene el número 10. No va más, dijo Porta. Correctamente paró la pelota a 8 segundos del final. Y se termina, señores, la historia. Acaba de ganar Unión de Sunchales merecidamente, 74-64. Los protagonistas se retiran. La verdad que se puso, estuvo tantas veces a uno y nunca pudo quebrar esa barrera y después lo pagó muy caro. ¿Después lo quiere Pagani? Sí, sí, lo quiere Pagani. Se terminó. Lo vamos a poner para ver, después del saludo. Sí, ya lo hablé. Mientras tanto, vamos a ir repasando. Que mire para las cámaras, así le guardamos la nota a Gigacom. Alejo Bretos, 17 puntos. Sauco, 3. 2 para Pagani. 5 para Lorca. 13 para Faber. Y 24 para Osvaldo Tiesos. Luciano Pagani. Lucho, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén. Triste, ¿no? Triste, la verdad. Yo estoy equivocado si digo que, porque yo hice un poco una historia de tu situación. Tus viejos estaban muy preocupados, ¿no? Cuando empezó esto. Sí, la verdad que sí, estaban preocupados. Casi que te decían volvete mucho antes. Te duele irte de central así, ¿no? Porque aprendiste a quererlo a central. Sí, no te voy a mentir. Me duele mucho irme, pero voy a buscar mi bien. Sí. Luciano, a ver, en particular yo tengo una versión.
Tu alejamiento de Central, vas a rescindir el contrato el lunes con Central, ¿es así? Sí, el miércoles sería. El miércoles, el primero, el último día hábil del mes de febrero. Sí. El motivo, a ver, si la versión que yo tengo, es que el técnico quería que vos juegues de una manera y vos querías jugar de otra. ¿Es así? Yo creo que todo lo que me pidió hice caso y traté de cumplir todas las cosas que siempre me pidió. Y cuando quedaste tanto tiempo afuera, ¿ustedes hablaron? ¿Vos hablaste con el técnico? Sí, hablé con el Manu para ver qué pasaba, para arreglar. ¿Y cuáles fueron las explicaciones? Que no le hacía caso y que no defendía, supuestamente. Ajá. Menos mal, vos no defendés. Bueno, hoy creo que lo demostraste con creces, que defendés y de qué manera. Yo sé, ya me lo dijiste y ya lo conté a la gente, pero uno no sabe qué va a pasar en estas horas. Alguna puertita quedará abierta. Ya tengo mi decisión tomada y... ¿Pero? No voy a dar marcha atrás. Bueno, estás muy dolido. Pero viste, por ahí... pero vamos a esperar. Luciano. ¿Te gustaría volver a Central si te vas? Encantado. ¿Sabés cómo te han tratado aquí en San Javier? Porque ya hace varias temporadas, digamos que... Y, hace un año que estoy acá y la verdad me acostumbré. Me duele irme de San Javier aparte. Me duele. Me encariñé con la gente y creo que ojalá pueda estar en otro lado así tan cómodo como acá. ¿Qué querés que te diga? Nosotros también te aprendimos a querer. Buen pibe, aún en la crítica, nunca un drama con nada. Y creo que hoy por lo menos pudiste demostrar que estás en condiciones de jugar y de serle útil al equipo que te toque defender. Te deseo mucha suerte. ¿Sabés qué? A vos, como casi a todos, quisiera que no se vaya nadie por estas cuestiones. Pero bueno, seguramente vas a... ¿Te quedó algo, Luis? No. Simplemente a Luciano desearle éxito en el club al cual vayas. Y muchas gracias. Tu hermano de la vida la está rompiendo, ¿eh? Sí, está jugando bien, por suerte le está yendo bien. Josecito Montero. Y muy alegre por él. Y mándale un saludo a tus viejos. En una de esas te lleva para allá. Mandale un saludo a tus viejos, aprovecha. Bueno, gracias. Y gracias a los chicos también, más que nada, porque me apoyaron siempre. Me llevaron a que no baje los pies, la cabeza, que siempre esté levantado. Y a mis viejos, que a la distancia siempre están. Sin conocerlos, les mando un respeto grande. Y lo lamento mucho. Te vamos a recordar siempre y por ahí quien dice que alguna vez no volvés. Bueno, muchas gracias. Chao, querido. Muchas gracias. Luciano Pagani. La verdad, era la nota de la noche. Ya está, Arro, con esto está. Y ahí lo tenemos a Nova Porta por aquí. Ahí está Corrente. Corrente. 21 puntos el goleador, Sí. Nicolás Corrente. Bueno, veamos. Usted escuchó, me exime de todo comentario. Dice que no marco. Y la verdad que el fuerte de Pagani es la marca. Evidentemente, conceptualmente, con el técnico piensan distinto. Y Central pierde una ficha más. ¿Qué quiere que les diga? Los árbitros. Tesoro horrible, como siempre. Realmente, el amigo Aramayo dirigió bien. Se equivocan como todos. Pero es alarmante lo de Tesoro, porque siempre se equivoca en contra de Central. Pero fundamentalmente en fallos. Legaria lo retó toda la noche a la vista de todo el mundo con la gritería de la gente y Porta también, aprovecharon, ya lo vieron, que era endeble. Y lo retaron toda la noche y no levantó la cabeza para cobrar un... Los únicos dos antideportivas la cobró para en contra de Central, bien cobrada, ¿no? Sí. Pero se comió de cobrar dos o tres técnicos por tantas protestas sin sanción. Aparte de los fallos, equivocaciones, se equivocó para los dos, también hay que decirlo, Tesoro, porque me demuestra que será una excelente persona, pero es un árbitro horrible. Y siempre lo siguen mandando acá. Creo que Juan Fernández, ya le digo, dirigió un partido barrial. Por allá está Porta. Ahí está. ¿Cómo te va, Porta? Buenas noches. Bien, buenas noches. Estaba saludando a la familia Braquia. Sí, a mí.
Tenemos amigos en común, amigo. Esperemos que me traiga algo para tomar ahora. ¿Jugaste con...? El lechón es más duro que una piedra. No, la fuerza que tiene ese muchacho, nunca me había visto algo así. Y natural, porque no toco una pesa ni chupado, así que... Sí, jugué con Unión 2 años, con el lechón 2 años en Unión Santa Fe. Nos dirigía Ricardo de Checo, Cabeza del Fino primero, claro. Y después quedó Cabeza del Fino solo. Claro. Padre, ¿no? No toca una pesa ni entrena. Tampoco. No, está redondo, ya le dije. Pero bueno, una familia muy querida, una familia excelente y tengo un gran aprecio. Aparte son amigos personales también. Sí. Escuchá, ¿no pensaban que era tan fácil en el primer cuarto, 19 puntos de diferencia, en 7 minutos? Sí, a ver. Veníamos un partido nefasto nosotros contra Ceres, el peor partido del año, y necesitábamos tener presencia, necesitábamos tener carácter, y bueno, me parece que no es la diferencia que se vio en el primer cuarto, obviamente. Sabíamos que la reacción iba a llegar, pasa que nuestra laguna duró todo el segundo cuarto, te tiene que durar un par de minutos y ponerte en juego, no 10 minutos, así que bueno. Pero bueno, por suerte lo cerramos mucho mejor en el tercer y cuarto. ¿Cuál fue la clave desde tu punto de vista, no? Desde el rectángulo, para llevarse este triunfo desde San Javier. Me parece que el trabajo ofensivo fue bueno, veníamos defendiendo mal, veníamos un viernes y domingo muy malo contra Norte y Ceres y tuvimos mucha presencia atrás. Me parece que sabíamos que si conteníamos las penetraciones y las corridas le iba a costar anotar, que nosotros pretendíamos que no dañen tirando de afuera y no cerca del canasto o con corridas, así que esa es un poco la clave. Y en ofensiva mucho orden, siempre tratando de buscar la mejor opción, y me parece que es lo que habíamos perdido el viernes y domingo pasado y lo volvimos a encontrar ahora. Hoy se les complicó con Britos y con Tiesos, ¿no? Que encontraron el tiro de 3, al menos por un rato, ¿no? Sí, no, bueno, sí sabemos que... Después no lo dejaron tirar más. Sí, sobre todo por ahí Brito no lo teníamos tan en ese rol, estaba planificado pasar por atrás, y sí, el primer tiempo metió 4 de 5, así que ahí ajustamos un poco. Bueno, y Tiesos sí, sabíamos que es el goleador de ellos, es la primera vía de gol y sabemos que va a anotar, así que... Que eso no estaba fuera de los planes. Y a pesar de tu marca, hizo 24. Sí, bueno, yo lo defendí un ratito. Yo estoy medio viejo ya para perseguir los 4. Bueno, pero seguiste pero a Faber. Sí, con Faber estuviste. Sí, entretenido. Sí. Metiste un par de tapas, hoy te hiciste un picnic. Sí. Escucha. Es la edad. Te la facilitaron porque el que te marcaba era Lorca, te le llevó un metro y medio. No, él no. Ahí robé. A Wall. Sí. No, okay. Pero, a ver, me quedé pensando. Digo. La verdad que este triunfo ustedes lo necesitaban como el aire mismo. Lo decía Luis Verón por la ubicación, por lo que pretenden ustedes, ¿no? Sí, nosotros era clave para en nosotros. Nosotros perdíamos hoy y era un signo de interrogación, porque nosotros, el objetivo nuestro es tratar de estar entre los 3 primeros y Villa María no se va a caer. Villa María, sorprendido el equipo que tiene, para mí, claro candidato al ascenso. Y al ascenso, no solo en esta zona. Sí. Al ascenso. Sí. La verdad yo no los conocía. Y lo enfrentamos y muy bien, no se va a caer. Y bueno, entonces la lucha estaba planteada entre Norte, Tostado y nosotros, el domingo vamos a Tostado y nos jugamos ahí. Claro. Si hoy perdíamos, el domingo era bravo también y perdíamos, ya se nos iban a 2 partidos. Entonces, para nosotros era clave, era vital, como dicen ustedes. La gran figura de Ameguino, de Villa María, es Paparini, que había sido la gran figura en Central, claro, que no se pudo sostener aquí. ¿Jugaste contra él en la temporada anterior? Claro. Sí, el playoff pasado, Juan Magasí. No, pero es un equipo muy sólido. Sí. En todas las líneas. Eso, es un equipo muy largo. Y muy alto, sobre todas las cosas. Tiene mucha talla en todos los puestos. A nosotros de local se lo robamos de prepo y allá nos dieron un paseo bárbaro. Así que, y me sorprendió, yo no los conocía, la verdad. Bueno, nunca los había enfrentado. De acuerdo. Así que bueno. A ver, ¿qué equipo raro este Central Olímpico de Ceres que le ganó a usted? Es un equipo que vos lo ves, parece que nunca te va a ganar. Ha pasado aquí con Central, ha pasado con otro. Pero gana, ¿viste? Le dio el mal trago del que hablamos. Sí, no es bueno hablar mal de los rivales. De los pero sí, es un equipo que juega muy desordenado y es como decís vos. Claro. Y bueno, si entras en ese desorden como entramos nosotros... Claro. Y te confiás porque nosotros el primer partido de enero jugamos contra Cere y todo el partido abajo. Llegamos a estar 18 puntos abajo y lo ganamos en los últimos 2 minutos. Entonces, si vos seguís esa misma línea creyendo que en algún momento lo vas a
lo vas a dar vuelta, vas a tener reacción y no la encontrás. Bueno, nos pasó eso el domingo, ¿no? Creyendo que en algún momento íbamos a encontrar reacción, siempre ellos arriba en el desorden y nosotros jugando a eso también, que no es lo nuestro. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buen regreso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Ha quedado algo, Luis? Bueno, vamos a ver. Con este triunfo, Unión de Sunchales se va a 30 puntos. 12 partidos ganados, 6 perdidos. Vamos a ver Central. Fue una producción de Gigacom.